Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy muy contento de estar botando un vídeo más. Y bueno, pues estamos en un nuevo vídeo de noticias, pero antes de empezar quiero decirles que a partir del día de ayer ya modifiqué la descripción. Ahora hay un link en el cual ustedes pueden donar por medio de PayPal. Ustedes saben que en todos los directos que hice hay una forma de donar, que es al Super Chat. Y siempre les decía, bueno, pues pueden donar con el Super Chat y ya les contaba más o menos cómo iba la cosa. Pero también les decía que no era forzoso donar, y es la misma situación. No es forzoso donar. El hecho de que esté el link de las donaciones es simple y sencillamente para apoyar, obviamente, al canal. No lo voy a utilizar para otra cosa, ¿saben? Puede que ese dinero lo pueda utilizar para algunos juegos que ustedes quieran que yo suba, o puede que los utilice para hacer un pack opening de WWE Supercard o cosas así, ¿saben? Porque ahorita mismo, pues como saben, yo me estoy gastando parte de mi dinero que yo obtengo sin necesidad de YouTube, porque pues no gano nada en YouTube, ¿saben? Y como ahorita mismo, pues todavía soy de edad mediana, en la cual todavía vive con sus padres, pues me puedo dar el lujo de gastarme mi dinero en esto, ¿saben? Pero pues también no me alcanza lo suficiente. Entonces, si ustedes pueden donar, pues obviamente sería de mucha ayuda. Como les digo, no significa que si no donan no voy a subir video, cosas así. Obviamente voy a seguir subiendo videos como lo he estado subiendo, pero solamente es un apoyo para el canal. Y después de esto, empecemos con las noticias. WWE realizará este próximo domingo 9 de julio su evento exclusivo de Raw Creates Barstool Fight 2017. El show tendrá lugar desde el American Airlines Center de Dallas, Texas. Según nuevas informaciones, el combate entre Roman Reigns y Braun Strowman en una lucha de ambulancias terminada del lado de Strowman. Sportskeeda señala que, al contrario de lo que reportó el Wrestling Observer Newsletter a principios de esta semana, Braun será quien gane el Great Barstool Fight. Según se informa, los planes durante los últimos meses seguirían intactos, por lo que la idea seguiría fija en realizar una lucha entre Roman Reigns y Brock Lesnar por el Campeonato Universal en WrestleMania 34. De hecho, el portal apunta que nunca se habría discutido el mover el combate de fecha de SummerSlam 2017. El reporte cita una fuente de la empresa que comenta lo siguiente: "Nadie se atrevería a cambiar nada sobre WrestleMania. Hemos sabido sobre estos planes desde el pasado mes de marzo. Es la única cosa que Vince McMahon ha dejado de manera clara y nadie malgastaría su tiempo tratando de modificarlo, ya que sería descartado en una reunión creativa. Así son las cosas". Asimismo, se espera que Brock Lesnar derrote a Samoa Joe en Great Barstool Fight. Roman Reigns anunció que retaría a quien llegara como campeón de SummerSlam, pero parece que esos planes han dado un giro. Cabe recordar que Braun Strowman era el luchador originalmente planeado desde hace meses para enfrentar a Lesnar en SummerSlam. Bueno, pues es una situación que sinceramente me molesta. Ya saben qué es lo que pienso de Brock Lesnar como campeón. Como les digo, si Lesnar se quiere quedar el tiempo que quiera en WWE, está bien, pero que sea un luchador que tenga, que pase de feudo en feudo y que pues no tenga un feudo como tal por el campeonato, ¿saben? Porque no quiero que tenga el campeonato. Pero bueno, si esa es la decisión de WWE, pues hay que aceptarla, ¿saben? Pero yo esperaría que Roman Reigns ganara y peleara, obviamente, en SummerSlam y ganara el campeonato, y que Roman Reigns siga con esos feudos y que no sea Brock Lesnar. Porque Brock Lesnar tampoco no es que necesite el título, ¿saben? De hecho, yo creo que los feudos que tiene Brock Lesnar con ciertos luchadores, pues lo que menos importa es el título, sino más la lucha que van a dar ellos. Así que yo creo que el título para Brock Lesnar es innecesario. Según ha anunciado Wrestling Observer Newsletter, WWE tiene planes de realizar el Royal Rumble femenino en el pay-per-view del mismo, que se celebrará en enero del año que viene en Filadelfia. También habían conversaciones sobre celebrar un torneo de parejas que sería emitido en WWE Network, el cual sería similar a Dusty Rhodes Tag Team Classic que NXT celebró en 2015 y 2016. Aún no se sabe si el torneo de parejas tendría otra temática, pero hay rumores de que las dos últimas rondas de Dusty Rhodes Tag Team Classic se harían en NXT TakeOver, celebrado durante el fin de semana de Survivor Series. El año pasado, los planes de WWE estaba hacer tres torneos al año, los cuales serían el Cruiserweight Classic, el Dusty Rhodes Tag Team Classic y el torneo femenino que es ahora conocido como el Maichung Classic. Hace unas semanas Becky Lynch habló con Amarillo.com y entre otras cosas fue preguntada por la posibilidad de hacer un Royal Rumble femenino. Sin duda habría un tiempo en el que las mujeres tendrán su propio Royal Rumble. Cuando ves que en julio tendrá lugar el Maichung Classic, después tendrás mujeres en NXT y mujeres de ambas marcas. Creo que un año o dos tendremos nuestro propio Royal Rumble, después quizás nuestros propios campeonatos en parejas. El cielo es el límite. Sinceramente sería muy interesante esa expansión. Yo les dije que no me gustaba la idea
idea de que todas las mujeres se fueran a una marca como tal, y es que no me gusta, ¿saben? A mí me gustaría que todas las mujeres que vayan a participar en el Match 1 Classic se fueran a NXT, se fueran a SmackDown, se fueran a Raw, y eso pues obviamente ayudaría muchísimo, como dice Becky Lynch, para tener sus campeonatos en parejas como antes se tenía, y también para hacer su propio Royal Rumble, que sería muy, pero muy interesante. Bueno, pues esta noticia nunca había escuchado los nombres de las luchadoras, así que lo siento mucho si los pronuncio mal. WWE grabará durante el 13 y 14 de julio el torneo Match 1 Classic, en donde 32 luchadoras competirán por alzarse con la victoria. Todo el evento se emitirá en WWE Network, donde estará disponible a partir del 28 de agosto con los comentarios de Lita y Jim Ross. Durante el día de hoy se ha revelado la incorporación de dos luchadoras más a la lista definitiva. Rhea Ripley, conocida como Demi Bennett en el circuito independiente, procede de Australia y tiene 20 años. Tiene un gran historial deportivo, comenzando a jugar el fútbol en la juventud. Sin embargo, pasó los cuadriláteros en su tierra natal en la empresa Riot City Women's Wrestling, donde ganó dos veces el campeonato máximo de la empresa. También participó en Japón en empresas como Reina, Sendai Gears Pro Wrestling y Pro Wrestling Zero Uno. Ripley se especializa en una ofensiva en grandes patadas. ¿Se dan cuenta cómo combino el inglés con el español? Por otra parte, se ha confirmado a Sage Beckett, de 32 años y procedente de Estados Unidos. Beckett entrenó bajo la tutela de Bubba Ray y Devon Dudley en el Team 3D Academy. En el circuito independiente es más conocida como Rosy Lotalov. Lotalov, sí. Y había una... no me acuerdo cómo se llamaba, pero parecía su nombre el mismo. Nombre con el que llegó a participar en TNA Wrestling. Tras 10 años de experiencia, Beckett ha participado en la empresa alemana WXW, donde ganó el torneo Elite 8 en el año 2009 y el campeonato femenino, y en Shine antes de retirarse en 2012. Sin embargo, regresó en 2014 habiendo perdido casi 60 kilos, cambiando su estilo de lucha a uno más agresivo. Beckett fue contratada por WWE en enero de este año, tras haber superado con éxito las pruebas de ingreso. Se incorporó al Performance Center y realizó algunas apariciones en eventos en vivos en NXT como acompañante de Lana, pero los planes se desecharon. La lista de luchadoras confirmadas para el Match 1 Classic es la siguiente. Es el momento de que me maten en los comentarios. Toni Storm, Princesa, Sue Gate, Lace Evans, Sarah Logan, Jessie Gabbert, Kavita, Devi, Tainara Conti, Abay Light, Tessa Blanchard, Bianca Blair, Vanessa Bourne, Dakota Kay, Piper Niven, Kairin Sane, Rhea Ripley y Sage Beckett. Ok, lo intenté decir lo mejor posible, lo siento mucho si me equivoqué. Randy Orton no trabajará en ningún evento de WWE hasta el próximo episodio de SmackDown previo a Battleground, que se celebrará el martes 18 de julio. El ex campeón de WWE volverá a trabajar regularmente en la empresa después de Battleground. Esto se debe a que Orton formará parte de la película Changeling, el cual está dirigida por Seth Green. Será grabada en Tailandia y también están actores como Becky Mayer, McLeod Culkin y Brenda Song. Dave Meltzer informó en la última edición de Wrestling Observer Newsletter que el tiempo de ausencia del luchador de SmackDown serían de 2 semanas. Randy Orton luchará en el pay-per-view Battleground el día 23 de julio, donde intentará recuperar el campeonato de WWE ante Jinder Mahal en el regreso de la estipulación del Punjabi Prison Match. Pues bueno, pues creo que Orton poco a poco también se va a volver un John Cena y va a dejar de participar en los shows y todo ese tipo de cosas. Así que esperemos que le vaya bien a Randy Orton con ese nuevo viaje que tiene de luchador veterano que ya todo mundo tiene. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. La verdad es que tengo que recalcar lo de las donaciones para que no haya ningún problema, en verdad. Porque luego no sé qué es lo que tengo yo que no entienden, ¿saben lo que les digo? Y les sigo diciendo, ¿saben? De lo de WWE Supercard les dije, ¿saben qué? Me tienen que enviar la solicitud y todo eso. Y en el video me siguieron pidiendo permiso, ¿saben? Pero bueno, como saben, necesitábamos WrestleMania 33 y lamentablemente no se dio. Sin embargo, seguimos en definitiva y eso que ya completamos el team. Ya lo completamos, así que lo siento mucho para las personas que no entraron. Obviamente, si Nani lo crea el team y ya me dice, oye, pues ya lo tengo ahí, pues yo hago el video y obviamente hago promoción de ese grupo, pero si todavía no lo hace Danilo, pues obviamente no puedo hacer ninguna promoción, ni verlos, ni saludarlos, ni nada por el estilo. Entonces, espero a que Danilo lo diga para que yo ya en el próximo video de WWE Supercard ya les diga cuál es el team y ustedes puedan entrar, ¿ok? Pero bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Es mucho yo para el canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.